Hi. Good evening. good evening. Good evening. Good evening, Manuel. Good evening, William. Good evening. Good evening. Nice to greet you again. How are you? Mm, I'm fine, teacher. You're fine. Okay, excellent. Mm -hmm. What have you been doing? Can han estado Digamos, <laughs> después de Okay. I comprehend you. En mi caso, uh -huh. estudiar todo el día y ahorita trabajando. Entonces. Uh -huh. Sí. Eh, tal vez hoy es uno de los días más pesados para mí, también el martes, porque son los que llevo tres materias durante todo el día. Eh, pero por suerte, pues ya estamos terminando esta semana. Creo que para todos es un alivio poder descansar en, en el sentido de que mañana vamos a tener. Bueno. En esta ocasión vamos a tener fin de semana largo, ¿verdad? Con respecto a las clases de inglés siempre es así, nunca. Good evening, Good evening, Carlos. Nice to see you here again. Eh, creo que no tenemos casi nunca clases los viernes, entonces aprovechamos para descansar ahí, ¿verdad? Ok. If you want, okay. we can start our class for today because as fast Art, as fast we are going to finish. Mientras más rápido empecemos, más rápido vamos a terminar, ¿ok? Let me see. Eso no quiere decir que eh, vamos a hacer toda la carrera con tal de terminar ya, no, ¿verdad? Pero sí vamos a aprovechar el tiempo. Por tanto, empezamos ya. Ok. so as you know, we were starting this week the WH questions, all these videos we have to watch. The lessons, the exercises we have done on the PowerPoint presentation. Do you remember yesterday we were practicing a lot with these exercises? Okay. Now I want to tell you what we are going to do in this lesson. Que vamos a hacer en esta lección? introducirles un poquito de eso. Okay. Um, as you know, the midterm exam is coming. Okay. Como ustedes saben, el examen medio, el midterm exam, ya viene. Es, se hace en esta semana. Me ha pasado que a veces alguien lo hace antes de terminar la última lección de la semana. Eso está bien, si, si la persona considera que lo va a hacer excelentemente bien. Si no, yo trato de hacer un repaso. Eh, tal vez adelantando un poquito más. En la última última lección de todo el curso vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en el curso para el final exam para que vayan completamente preparados. En este caso no vamos a dedicar toda la hora para el midterm exam porque es solo la mitad, pero sí un buen eh, espacio de tiempo para ello. We are going to make a refresh about the previous sections, the number one and number two, taking advantage. Because you know we saw it very fast, lo vimos muy rápido, la sección uno y la dos. Entonces no estaría mal hacer un pequeño repaso de ello, ¿verdad? In order to help you get the right and the best score on the midterm exam, para ayudarles a obtener la mejor nota en el examen medio. Hi Jonathan, good evening. Good evening. Good evening. Okay. Perfect. Entonces, eh, sí, vamos a hacer como un poco de práctica, aunque no solo va a ser eh, específicamente los ejercicios. Tal vez integrar un poco de dinámica, porque los ejercicios, a pesar de que yo trato de ponérselos bonitos, con colores y, y hacerlo bien y comentarlos, este, eh, parecería como que fueran eh, mini exámenes, ¿verdad? Responda a tal pregunta, ¿cuál, es, ¿cuál cree usted que es la respuesta correcta? Vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico esta vez, ¿ok? Quería preguntar ahorita y no al final de la clase, eh, con los temas que hemos ido viendo, ¿les ha surgido alguna inquietud o algún comentario, algo que, que ustedes de pronto hayan analizado y quieran comentarlo? Someone, alguien, you have anything about the previous lessons? De mi parte, quizás solo cuando estábamos viendo el tema de, para poner, which one, blue one y todo eso, once, es, es, ha quedado un poquito ascida, como dudoso, pero también he visto más o menos ya cómo va. Así que estoy como, digamos, mitad y mitad en, en ese tema. Ok, don't worry, it's ok. Para eso estamos. Entonces, eh, como les decía, y es lo que yo me esperaba de que el de demonstrative pronouns entendiera más que el de one y once, porque, como les decía, nosotros no ocupamos esto en español. Los demonstrative pronouns sí los ocupamos en español. Entonces es normal que con este no quede tan, tan claro, ¿verdad? Nuevamente, one y once, así como hay varias palabras en inglés que tienen la función de reemplazar a otras palabras, estas no son la excepción esa es su función reemplazar entonces eh, podemos hacer como una analogía una comparación entre como diríamos el, el statement en español y cómo resulta en inglés uh, taking again this example retomando este ejemplo del cual trabajábamos ayer por ejemplo el número uno this bag is very old I need a new one okay entonces, lo que está diciendo la persona esta es, esta mochila es muy vieja. Okay, This bag is very old. Luego hay un punto, comienza una nueva oración y dice, I need a new. Y quiere decir, necesito una nueva, porque la, la, la otra ya está vieja, ya está muy vieja. ¿Ok? Tiene sentido. Esa es la razón de por la cual necesita esa persona una nueva mochila. Si lo dijéramos completo, eh, sin omitir nada, en español sería: Esta mochila es muy vieja. Necesito una nueva mochila. Pero suena feo un poco repetir mochila, porque ya lo habíamos dicho antes. Suena repetitivo, se sobreentiende, hasta podría estar de más, porque estamos hablando de eso. Si ustedes, por ejemplo, eh, hicieran eso repetidas veces con una persona en una conversación la persona podría pensar hmm, está tratando de molestarme acaso cree que no soy capaz de entender esto por qué me está repitiendo tanto esto entonces sí hasta puede ser molesto está repitiendo las mismas palabras no digo que en un caso concreto no se pueda hacer pero eh, suele ser molesto. En español lo que solemos hacer es solo omitir, pues. En español diríamos, esta mochila es muy vieja, necesito una nueva. Y como inmediatamente, después de hablar de la mochila, introducimos el segundo statement, la segunda oración, entendemos que se trata de la primera, que tiene relación, ¿verdad? Entonces, por eso para nosotros funciona en español, aunque pueda quedar como no tan claro porque yo no tengo la seguridad al 100% de que siempre estamos hablando de la mochila en español, debido a que ya no lo aclaramos, simplemente ya no lo repetimos y ya, y punto. Entonces yo puedo pensar, ah, estamos hablando de esto, sigue hablando la misma persona. Inmediatamente dijo la primera cosa, empezó a decir la segunda, debe estar hablando de lo mismo, eso es como pensamos en español, pero no es una seguridad completa, Plena de que es lo mismo. En inglés, ese one sirve como para asegurar de que sí, seguimos hablando de lo mismo. Aunque podría entenderse, nosotros como hispanohablantes lo entendemos, pero pongámonos un momento en los zapatos de, de los gringos y de todas las personas que hablan inglés, porque el inglés se habla en, en Europa, en África, se habla bastante. Eh, entonces, de todas las personas que hablan inglés. Eh, no sé si han oído como un dicho de, del hombre de los del montón de sombreros cómo vería esto eh, por ejemplo un italiano cómo lo vería un francés cómo lo vería un hablante de inglés entonces también pensar cómo lo ven las otras personas tal vez a nosotros nos parece muy raro pero para ellos para los hablantes de inglés si nosotros en este caso no colocamos one para ellos sí carece de sentido y para ellos la, la oración no funciona. Si nosotros no pusiéramos one y solo dijéramos, this bag is very old, I need a new, ellos que querían como en plan, a new what? Una nueva qué? A ellos sí es necesario eh, como remarcarles que seguimos hablando de lo mismo. Entonces, eh, con base a ese ejemplo, pondría, podría, I need a new one. Exactly, exactly. I need a new one. Y ponemos one y no once. Porque once sirve para los plurales. Para cuando nos estamos refiriendo a cosas plurales. Si en vez de mochila fuera mochilas, instead of bag, bags, entonces ahí sí sería once. Porque son más. Son dos mochilas o más. Es plural. En pocas palabras. Eh, luego, one y once no hacen distinción de, del género de la palabra, ¿verdad? No importa si se trata de una palabra masculina o femenina, van a servir one or once, solo que sí se hace la distinción con el número, si es singular o plural. Pero para sustantivos femeninos como masculinos, siempre vamos a utilizar one or once. Okay. Small pineapples are sweeter than big ones. Las pequeñas piñas son más dulces que las grandes, ¿ok? Entonces nuevamente, si en inglés solo dejáramos small pineapples are sweeter than big, la otra persona nos diría big what? Grandes qué? Ah, grandes piñas. Pero también si nos vamos al otro extremo. Si volvemos a repetir pineapples, small pineapples are sweeter than big pineapples, suena feo. Entonces, el once nos sirve para eh, siempre dejar claro de que estamos hablando, pero sin caer en la repetición. ¿Ok? Y luego es de practicarlo bastante. Eh, a medida que ustedes vayan hablando inglés, van a ir mejorando su entendimiento de la lógica del lenguaje. Es como agarrarle el punto. Eh, y eso puede tomar el tiempo que, que sea necesario para cada caso, ¿verdad? Lo que sí es casi seguro es que no va a ser igual para todos, so don't worry about it. También lo más normal es que no aprendan o no entiendan el 100% de las cosas durante el curso, porque un mes es un periodo de tiempo pequeño. Pero. El punto es que encarrilemos este aprendizaje, ¿verdad? So, I don't know if I answered your question, no sé si respondí tu pregunta, William. No sé si la respondí. No, no hay pregunta. No tengo ninguna pregunta. Ok, perfecto. Eh, y no importa, si yo les, lo que sí les invitaría es, yo sé que trabajamos y también estamos estudiando inglés, ¿verdad? Y hacemos más cosas. Pero sí les invitaría a que traten de ver los videos otra vez de la section 1, de section 2, y cuando terminemos esta, pues de section 3. Si tuvieran alguna otra duda que se les haya quedado, eh, aunque estemos en la section 4 o section 5, of course you can ask me. Siempre me pueden preguntar. Ok. Ok, perfecto. Luego, eh, bueno, eso era lo de ayer. Básicamente lo de antier también, lo habíamos introducido, más ejemplos, ¿verdad? Eh, ah, quería confirmar. William, ¿tú eres, el, tú eres el que me había preguntado de esto, ¿verdad? De cómo se utilizaban los porqués en español y cómo relacionarlo con why y because. ¿O no fuiste tú? No. Ay, perdón. Bueno, el punto es que ayer lo explicaba y si, si estoy retomando un poco esto es porque ayer eh, hubieron menos, ¿okay? Entonces... Y porque ya había dicho, pues, que íbamos a hacer un pequeño review. Um, why and because. Entender cómo los usamos en español para usarlos así en inglés. Lo bueno es que esto se usa igual en ambos idiomas. So, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero decir. Es eh, la pregunta que busca obtener la razón, el motivo, la causa de algo. Y en inglés se dice why con los signos de interrogación. Luego, el por qué de, de respuesta. Es because. Y luego se puede abreviar como cause o como cause. Pero because es normal, cause es informal y cause es súper mega informal. Eso en español lo escribimos unido y sin tilde. Y luego, para referirnos al sustantivo, a decir la razón, el motivo, el porqué de, 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 de que haya sucedido esto, cualquier cosa, se dice the why. Ahí ya no estamos eh, utilizando una pregunta, ¿verdad? Aquí estamos afirmando. El porqué de este suceso se debe a tal y tal y tal cosa. Ah, estamos afirmando algo. Entonces ya no utilizamos preguntas, sino que estamos diciendo ese porqué lo podemos cambiar, por ejemplo, por razón. La razón de por qué haya sucedido esto. Entonces el why también lo podríamos cambiar por reason. ¿Okay? Pero es como un poco para entender ese uso. Luego veíamos, eh, introducíamos los comparative adjectives. Entonces, como viendo los grados de los adjetivos, esto es igual en español como en inglés, comparativo y superlativo, pero solo nos íbamos a centrar por el momento en comparative: más que o menos que, más grande que, más pequeño que, más bonito que, más rápido que, etc. The common adjectives. Okay, Para la comparative form, traten de pensar en que terminan en R. ER. No siempre lo van a hacer. De hecho, quizás la mitad si sí terminan en R ER y la mitad no. Pero es como para distinguirlo, ¿verdad? O si no, también piensen en more, que significa más. Ok. Veamos un poco de las rules that we gotta follow. Entonces. Para no volver como con esto, que era el grueso de la gramática, básicamente es eh, sencillo de, de entender, pensemos en un adjetivo, el que sea. Por ejemplo, uh, Mario, tell me an adjective, dime un adjetivo. Uh, where... Un adjetivo. Y si ah, No me ocurre ninguno. <laughs> ok, no te Tal vez porque mmm, no los vemos tan claros en la distinción de todas las palabras que sabemos cuáles son sustantivos o cuáles adjetivos. Entonces, eh, los adjetivos, como mencionaba ayer, son los que describen características de una cosa, de una persona, de una idea, ¿verdad? Entonces, hay adjetivos de cómo se ve algo, de si sí, algo al bueno. Es expensive. Expensive. Ser alto, alto pequeño. Sí, sí, exacto. Ah, The al... Three examples are correct. Alto, pequeño, grande, muy grande, bueno, malo. ¿Verdad? Todavía tengo que decir uno yo. Todos ellos, todos esos están correctos. Good, bad. Good and bad. Oh, yes. Thank you for saying that. Eso me recuerda a algo muy importante que tengo que decirles con good y bad. Ok. Eh, entonces, excelente, excelente. Todos esos que mencionaban: expensive, eh, tall, short, good, bad. Todos esos son adjetivos. ¿Por qué? Porque estamos describiendo eh, cierta característica de alguien o de algo, ¿verdad? Si algo es caro, si algo es alto. Bueno, tall es solo para estatura de personas. Si queremos decir que algo es alto, pero no es una persona, usamos high. ¿Ok? Eh, para decir que algo es bajo, siempre usamos short. Eh, ¿Qué otro? Good, bueno, bad, malo. Excelente. Entonces... Cuando pensamos en nuestros adjetivos, tratemos de ver si tienen una o dos sílabas. ¿Cómo vamos a hacer esta distinción de sílabas? Básicamente es... Lo de las sílabas es algo sencillo, pero a la vez un poco complejo de explicar. Las partes en las que podríamos dividir una palabra. Y se suelen dividir por vocales y los acompañantes que llevan esas vocales que siempre son las consonantes, ¿verdad? Sobre estos tipos de letras, en inglés y en español, vocales y consonantes. Entonces, donde se concentran las sílabas son en las vocales. Por ejemplo, en los que tenemos aquí, hard, difícil. Hard solo tiene una sílaba porque solo tiene una vocal. Entonces, es como una sola parte en la que yo podría dividir hard. Si yo primero digo hard, H-A y luego R-D, hard no suena bien. Porque para poder dividir entre sílabas, cada sílaba tendría que tener una vocal. Si yo separo la R-D, ya no hay vocal ahí. Por eso hard solo tiene una sílaba. Luego, lame. Lame, que, que lo veíamos ayer con Jensi. Porque yo lo había puesto y no, no recordaba el significado. Es un adjetivo malo. Un adjetivo malo. Significa ridículo o patético. Pero bueno, a nosotros nos interesa el, el contenido gramatical. No vayan a decir que luego el profesor les anda enseñando a decir tales cosas. Ok. Eh, lame, ustedes pueden ver que tiene dos vocales: la A y la E, ¿verdad? Pero a la hora de pronunciarlo... Solo pronunciamos la A. EI. LEIM. No pronunciamos LEIMI. Esa E ya no se pronuncia. Entonces por eso se toma como una sola sílaba. Porque... No es este... Cómo se escribe. Sino cómo se pronuncia. Cuando vamos a a tomar en cuenta las sílabas. Entonces, cuando yo pronuncio lame, solo pronuncio una sílaba. Si esa... Sí, creería que si la E no estuviera, siempre se pronuncia lame. Entonces, eh, por eso lo tomamos como una sola sílaba. A los de una sola sílaba, siempre le vamos a agregar R al final. Pero, si tiene, si termina con una sola consonante, se la vamos a duplicar, como es en el caso de big, que se transforma en bigger, pero duplicándole la G. ¿Por qué la G? Porque es la última, ¿verdad? Entonces buscamos que terminen en dos consonantes y luego ER, ¿verdad? Si la palabra, si el adjetivo, termina en y, la cambiamos por una i y una y luego agregamos la er, ¿ok? Si la palabra, si el adjetivo, quiero decir, tiene ya dos sílabas, pero no termina en y, entonces ahí ya no vamos a agregar, no lo vamos a poner su forma er, sino que solo vamos a poner more al inicio. Que quiere decir más. Y si tiene tres sílabas o más, ya ni, ni hay que analizarlo ni nada. Este, solo ponemos more antes del adjetivo. Entonces, el, el más común que se utiliza y el que yo les mencionaba ayer era beautiful, que es un adjetivo muy largo, bonito. Entonces, no jamás vamos a decir beautifuler, porque es muy largo, tiene más de tres sílabas. Utilizamos more beautiful. Y siempre para hacer una comparación, decimos more o el adjetivo en su forma er, y luego ponemos than. Ese than significa que. Okay. El than se los ponía ayer, así. Entonces eso es more beautiful than. Más bonito que... Perdón, ¿quién me habló? Yo, pero no sabía si estaba escribiendo en otra parte porque estábamos viendo la, eh, el navegador. No, el... no, de verdad el navegador están viendo, pero... Eh, sí, o sea, la plataforma de, de, de inglés. Ahora sí se ve la diapositiva. Ok, thank you for saying me. Siempre que parezca que les estoy hablando de algo y no lo ven, avísenme. Ahora, esto está un poco raro porque ya viene pasando un poco seguido y, y yo me aseguro que cuando voy a compartir la pantalla le doy compartir en pantalla completa. Por lo cual, aunque yo me cambie de programas o de ventanas, deberían seguirlo viendo. Y eso es un error de Zoom. Entonces... Voy a chequearlo a ver qué pasa. Si no, vamos a hablar con soporte. Ok. Excuse me for that. Ok. Entonces, estas eran básicamente las reglas que les estaba diciendo. Que igual, las tienen en el video de ayer, mucho más explicadas. Porque hoy nos vamos a enfocar en esto, en practicar. ¿Verdad? Ok. Let me see. Eh, ahorita se detuvo la presentación, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, perfecto. Bien, para sí, asegurarme de que se esté compartiendo la pantalla completa. Entonces, vamos a la plataforma nuevamente. Veíamos esos videos en este que se titulaba They Are Perfect for You. Se trataba de los... Demonstrate, eh, pronounce, ¿verdad? Y un poco de one y once. Luego en este eras también de lo mismo, pero explicándolo más a fondo. Y luego yo ya terminé de, de explicarlo. Entonces, si les parece, ahorita vamos a practicar el conocimiento que hemos adquirido. With this little activity. No sé si alguien ya la hizo, porque técnicamente es de ayer. O si no la han hecho, entonces les va a servir de práctica, ¿verdad? Y vamos a utilizarla para verificar un poco lo que nos decía Jensi. De que hay algunas que, digamos, ustedes están completando correctamente el ejercicio, pero la plataforma se los pone malo cuando es de escribir. Entonces, en la siguiente creo que es. Okay. Entonces vamos a verificar eso. So I need your help. The instructions says look at the picture below and complete this conversation using the most one and once. Entonces vamos a completar estas oraciones con los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Y para ello nos vamos a ayudar a auxiliar of this little picture. ¿ok? What do you see in this picture? ¿Qué pueden ver? Aquí está la imagen completa, déjenme ver. Yes. Here is it. Okay. What can you see here, Kevin? Personas que están comprando en una tienda y le están enseñando los productos. Okay. Okay. They are shopping, right? What are they shopping? Que están comprando? Mm. Bags and jeans. Bags and jeans. Ok. Um, I will say shirts. Yo diría camisas. Porque los veo mucho más multicolor. Pero también podrían ser jeans. Por supuesto. Ahora las modas, pues. No se sabe. Entonces, sí, básicamente. Eh, incluso podría ser en la misma tienda. Y. De hecho parece por el uniforme de la ah sí claro y porque es la misma señorita entonces debe ser en la misma tienda solo que en partes distintas okay different parts so we got the main idea tenemos la idea principal de qué están haciendo todas las personas aquí las tres personas presentes so the first statement says excuse me how much then we have a blank space And then the jeans. You were right. They are jeans. Okay, tenías razón. Then we gotta fall. We gotta choose one of these options. Hay que escoger una de estas opciones. ¿Are these? Are these? Are these right? ¿Por qué? ¿Por qué these? Va. Estamos. Creo que todos seguros de que no sería. Is those. Porque jeans son en plural, exacto. En, no se utiliza como en español. En español le decimos este jeans. A veces, yo lo he oído. A veces dicen este jean. Pero a veces sí le agregan la S. En inglés no. Jeans es solo plural. ¿Ok? Entonces estamos claros que es la primera o la segunda. Luego, la señorita de aquí los está señalando justo con su dedo. Y básicamente está a la par de ellos, ¿verdad? Entonces los tiene cercanos. Por eso sería this, porque son plurales y porque están cercanos. Recordemos, el género no nos interesa si es masculino o femenino. Then the response is, which blank space? Do you mean this? Quiere decir, ¿cuáles? ¿Te refieres a estos? ¿Qué pondrían aquí? If we had got to select one option... One of Which one? Once. Which ones? Right. Again, because jeans in English it is always plural. Siempre, siempre es plural. Okay. Then we have another statement. No, the light blue. And then we have this. Mm -hmm. Perdón. Once. Once, right? Once. Once. Porque seguimos hablando de los jeans. ¿Verdad? Eh, un consejo o un little tip, no sé si, si lo habían visto. A los colores en inglés, para decir, por ejemplo, claro, verde claro, amarillo claro, o rojo claro, azul claro, utilizamos light. Y para decir todo eso mismo, cualquier color que se les ocurra. Pero en oscuro, decimos dark. Ok, excellent. Then, the response for that it is, is, oh, are 59 dollars and cents. What would you place here? ¿Qué pondrían aquí? They. They, right? De. ¿Por qué? Porque está iniciando un statement. y En inglés siempre se debe poner el sujeto sea nombre o pronombre. En este caso solo teníamos pronombres. Estamos hablando de los jeans. Son plurales. Y son tercera persona porque los podemos cambiar por ellos. Así que ponemos they. Tercera persona plural. ¿Ok? Then, we have a second example. No sé si... Si está muy pequeña la letra. Si le serviría que lo agrande un poco... ¿Un poco como esto? ¿Mejor? Ok uh, Déjenme ver Creo que Ok, dejémoslo lo grande por el momento Luego veo si lo puedo centrar Entonces, en el ejemplo 2 I like that backpack Over there How much It Is Is, right In fact, this was the name of our section for this week. Ese era el nombre de la sección para, para esta semana, ¿verdad? ¿How much is it? ¿Cuánto cuesta? Backpack es mochila. Es otra forma de decirle a la mochila, o solo bag, o solo back, aunque back literalmente es espalda. Tal vez sería la forma en que menos lo dicen. La, mayor, la más común sería bag con G. Y si no está backpack, como paquete trasero. ¿verdad? Ellos son como bien literales. Luego tenemos: ¿Which one? ¿The red one? The, The red one, right? The red one. ¿Cuál? La roja. Ahora en inglés si hay que especificar que seguimos hablando de esas mochilas, ¿verdad? Y para eso está one, para reemplazar mochila. Y no decir backpack tres veces en este caso. Luego tenemos un último ejemplo. Bueno, no es último ejemplo, sigue siendo parte del mismo ejemplo, pero sí un último statement. It is or it's 2750, but the green is only 2225. One. One, right? but the green one is only 22 25 or $22.25 okay we are going to send this in order to check this is right 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 correct huh the platform says this is wrong let's check the right responses are those Hmm. Ah, ok, ok, ok. No, mejor, mejor. ¿Por qué? Este. Ok, entonces tenemos. Vamos a leerlo en español. Dice: Disculpe, ¿cuánto cuestan estos jeans? ¿Cuáles? ¿Te refieres a estos? No, me refiero a los azules claros. Entonces, si vemos aquí, eh, los azules claros están, déjenme ver si puedo manchar esto, están aquí, ¿verdad? Y estos tal vez sí podrían considerarse que están un poquito lejos de ella. Pero eso es un poco tricky, un poco engañoso, porque lo ponen como primer ejemplo, ¿verdad? entonces claro uno va leyendo desde primero desde arriba hacia abajo tal vez sería un buen tip una great practice una buena práctica leer todos los ejemplos primero y luego empezar a responderlos porque tal vez así podemos tener un poco más de contexto we can get a little more of context Y creo que porque la está mal también también entonces lo de cercano y lejano es un poco relativo. No me quiero meter en, en cuestiones matemáticas, uh -huh. pero por ejemplo, eh, hay veces en que nosotros tenemos que trabajar con números y hay que especificar si uno es grande o pequeño. Entonces, en ciertas ocasiones, por ejemplo, un número sencillo, el número 10, podría ser grande y a veces podría ser pequeño en nuestros ejercicios. ¿Qué es lo que utilizamos para...? para determinar si grande o pequeño, utilizar una medida. Entonces, si yo estandarizo una medida, voy a saber si en un ejemplo es grande o pequeño. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la medida? Más o menos, si yo estoy teniendo la conversación con esa señorita, tal vez mi medida que hago mentalmente sería la distancia que tengo con esa señorita, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy en un campo abierto, estoy jugando, eh, con mis amigos al aire libre y estamos, no sé, jugando de, de pasarnos una pelota, ahí tal vez la distancia sea más grande. Y lo que yo considero que está lejos en una tienda, adentro de una tienda, si esa misma distancia yo la tomo en un campo abierto, tal vez yo la considere cerca, ¿verdad? Y la distancia sigue siendo la misma, pero... Es porque el contexto cambia, porque la medida imaginaria cambia, ¿verdad? Esa noción, esa percepción que hay en nuestra cabeza cambia según cómo estemos, ¿verdad? Entonces, eh, ese podría ser, esa sería en realidad la explicación de por qué nos lo pone como malo, de por qué pone are those. ¿Verdad? Porque si sí es cierto, si yo, por ejemplo, yo me reemplazo mentalmente por la señorita de la izquierda y le digo, ¿cuánto cuestan esos jeans? Entonces yo sí diría, esos, no estos. Si estuviéramos a la misma distancia que están en el ejemplo, diría esos. Pero no se preocupen. Recuerden que lo que se les pide es eh, mínimo el 80%, minimum de 80%. Taking in count this, tomando en cuenta esto, que a veces... Muchas veces, como nos comentaba y ayer, la plataforma es la que de por sí, como por porque sí, falla. Luego, eh, estas cuestiones que se pueden malinterpretar o que son un poquito engañosas. Pero si a ustedes solo les pasa esto, pues obviamente van a pasar con más del 80%. Entonces, you don't have to worry about it. Pero sí es excelente tal vez este como analizarlo de por qué sucede esto, ¿verdad? ¿Por qué esto es así? Ok. I don't know if you had any question with this. Si alguien tuvo alguna pregunta con esto, si ya la habían hecho, si le salió igual, si le salió diferente. Tell me, what do you think about this? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? What is your opinion about this exercise? Chicos, it's a, it's a little difficult. Pero, perdón, nada, abuela, nada. It's a little difficult the exercise. It is a little difficult. It was a little difficult. Yeah, I know. Cause you gotta you have to look carefully. Hay que ver cuidadosamente. Tal vez hay que regresarse un poco a verlo otra vez la imagen para determinar nuevamente si. Y luego es un poco subjetivo, ¿verdad? Porque yo puedo considerar que esto está cerca, pero alguien más podría considerar que está lejos. Entonces. Maybe Ajá. we should read before. Exactly. As I said, a good practice could be. Read the whole exercise, read the, uh, all the, the questions, leer todas las preguntas primero y luego sí podemos obtener como un poco más de contexto. Okay. Then, Carlos, creo que tú también vas a participar. Sí, no, comentar que en, en mi caso es como la primera vez que. El que veo la explicación y la diferenciación de esa palabra en específico del one y once o sea en películas a veces o en canciones a veces van implícitas en, en algunas oraciones pero y nunca le había, nunca había escuchado como la diferencia del uso de la de la de la palabra hasta 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 esta vez Ok uh, that is interesting I think creo que eso es interesante. Porque sí, a mí, por ejemplo, me pasaba, igual que a ti, cuando lo veía en canciones, en películas, yo estaba más pequeño, yo pensaba, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Por qué es tan rara? ¿Por qué pone el número uno en medio de las cosas, verdad? Yo en mi mente, de, de... <laughs> todavía no había aprendido del todo las cosas, entonces pensaba, ¿por qué ponen el número uno en donde no tiene sentido? Pero no, como digo, es otra forma. Otra lógica que tiene, porque es un lenguaje distinto de una familia distinta, el inglés es anglosajón, el español es latino, entonces no se parecen en nada. Y, y aparte, pues que tienen formas distintas de, de utilizar eh, los enunciados. Entonces, como decía, esta partícula gramatical no existe. Si decís que no, no, no estuviste en la explicación, esta partícula gramatical no existe en español. No hay una forma de traducir literalmente one en este contexto al español. En español simplemente no, ya no agregamos nada, ¿verdad? Sí existen otros idiomas. Ponía el ejemplo del italiano. Ahí también se utiliza básicamente igual que en el inglés, pero en el español no. Entonces. Es interesante como darse cuenta de cosas que, que a lo mejor no sabíamos que se usaban así y que nosotros somos una excepción, podría decirse. A veces pensamos que no, los demás son los raros, pero tal vez podríamos ser nosotros. Entonces es un poco interesante. Eh, no sé si te quedó como alguna duda, Carlos, específicamente de One or Ones. Um, uh... No, creo que por el momento no. Ok, no te Anyway, you had. The the complete explanation la explicación completa in the previous video en el video de ayer okay okay excellent then we gotta move because we are getting without time eh, vamos a ver un video ahorita sobre el stress en las oraciones el estrés pero no es el estrés que que utilizamos en español Sino que se refiere a fuerza de entonación. Okay, it is easy, it is quick. We are just going to say it. Please pay attention. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Hello to all of you. Okay, I want to know, I want you to tell me if you could watch it, si lo pudieron ver, si lo pudieron escuchar bien. Okay, tal vez este los videos de este curso tal vez no me gustan tanto porque no son tan divertidos y porque no les puedo poner los subtítulos. But anyway, I'm here to to help you. Okay? Lo que de lo que estamos hablando aquí, algo rapidito que lo vamos a ver porque es sencillo, es de la entonación que le damos a las palabras. No necesariamente de la entonación gramatical. Por ejemplo, en español Ustedes saben que hay reglas para tildar. ¿No se tildan las palabras? Porque sí, se clasifican en agudas, eh, graves, estrújula sobre sobrestrujolas, si termina en n, s o vocal, dependiendo de todas esas reglas, algunas se tildan y otras no. En cierta sílaba. Excelente. Entonces, en, en la entonación en español está definida por eso. En inglés no hay tildes, no hay acentuación. Pero sí hay una mayor entonación en ciertas palabras. Las palabras ya tienen su entonación natural, por así decirlo. Eh, por ejemplo, demonstration, demostración. Yo voy a decir demonstration, no demonstration. ¿Verdad? Tiene que tener sentido. Pero lo que sí yo puedo hacer es destacar una palabra. Sobre las demás de mi statement. O cierta parte que ya vaya entonada, entonarla más todavía para destacarla. In the, first, in the first example says, en el primer ejemplo dice, excuse me. Y eso puede ser como un poco sarcástico, puede sonar. En español sería discúlpeme. En... Entonces, eh, la, con las distintas entonaciones podemos lograr significados distintos. No es lo mismo que yo diga, excuse me, como en un tono de que yo cometí un error y en verdad quiero ser perdonado. O excuse me, que suena soberbio, sueno, eh, ¿verdad? Cambia el significado. Luego tenemos they are perfect. Eh, Notando o destacando la perfección de eso que se está hablando. They are perfect. No es lo mismo que yo diga. They are perfect. Suena más aburrido, ¿verdad? I like the blue one. Quiero destacar dentro de un grupo de cosas que a mí me gusta el azul. I like the blue one. Ok. Then we have the final example. They are not very attractive. No son muy atractivos. They are not very attractive, destacando ese no. Y no y no y no. They are not very attractive, para nada. <laughs> Entonces eh, eso se suele hacer en inglés. ¿Por qué se hace eso? Porque se hace más fuerte, se le aplica ese stress a la palabra. Porque no las podemos cambiar de orden, por lo general. Lo que decía ayer, podemos hablar en contextos formales o informales, de lo más informal que sea, podemos acortar, abreviar las palabras, usar modismos, palabras coloquiales, pero las estructuras no se cambian. Entonces, las estructuras que yo les mostraba del present perfect, de positive, negative, yes or no, en WH, siempre se van a mantener. En, en positive, siempre el subject al inicio, luego el base form verb, y luego el complement. En el WH equation, la WH word, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el base form verb, y luego el complement, etc. Entonces, cada uno tiene su estructura, y siempre se sigue. ¿Qué hacemos en español? Y también, por ejemplo, se hace en italiano, y en francés, creo que también. Este... Con seguridad, si sí les puedo decir en español y en italiano lo hacemos. Para destacar algo, una idea dentro de nuestra oración, lo decimos hasta el final. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo hice algo, pero me quiero dar aires, me quiero ensalzar el ego. Digo, esto lo hice yo. Y, y dejo el yo al final para que quede más remarcado, para que se note más. Porque si lo digo antes, se pierde entre las demás palabras, si lo digo hasta el final queda más claro, ¿verdad? Esto lo hice yo. No es lo mismo que decir yo hice esto. En el segundo caso suena más tranquilo, ¿verdad? No se remarca tanto ese yo. Pero en inglés no podemos cambiar por lo general el, el orden de las palabras. Sí se puede pasar de, por ejemplo, de active voice a passive voice, pero ese es otro tema. Eh, una cosa totalmente distinta y no es exactamente lo mismo que hacemos en español. En inglés, yo no podría decir, the blue one I like. Suena raro porque estamos cambiando la estructura. Es, I like the blue one. Y si quiero destacar ese blue one todavía más, entonces le aplico ese stress. I like the blue one. No sé si quedó claro este apartado. Creo que está fácil, ¿verdad? Solo es decirlo más fuerte. Lo que querramos destacar en inglés, lo decimos más fuerte. Y eso es genial, creo yo, creo que es más fácil que el español, porque si nos, di si nos dijeran, por ejemplo, estas oraciones, pero todas enredadas, con la idea de cambiarle el significado, sería tal vez un poco más difícil para nosotros comprenderlas. En cambio, si estamos conscientes de que siempre van a seguir una estructura, entonces como que no nos cambia tanto el chip que llevamos. sabemos que no lo van a decir en cierto orden. okay, luego un poco de práctica con los adjetivos comparativos. Uh, this is a little video that i hope you can enjoy. please pay attention again. Uh, no, that's uh, excuse okay. excuse me. in this lesson, participants will listen to a conversation and will be introduced to comparison with adjectives by expressing preferences. which one do you prefer? look. These jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm. There's no price tag. Excuse me. How much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Uh, no. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Notice how. Okay. Could you watch it? It was easy, right? It was a conversation among, um, let me see, three persons. Entre tres personas, una conversación. Y nuevamente, shopping. Creo que le gusta bastante a los que hacen estos ejemplos hablar de shopping, pero está bien. ¿Hay alguna palabra nueva? New vocabulary for you in this conversation. Algo que no sepan qué significa? Leather. 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 Exactly. That is the right way to pronounce it. Es la forma correcta de pronunciarlo. Leather. Es cuero. Y ya ah. no sabía qué significaba silk, y wool, y leather. Woodward. Pero la busqué que una silk seda leather es cuero y wool es lana correcto correcto así como lo dijo William es la forma correcta pues wool lana silk seda y leather cuero no sabía eso sí de hecho no es eh, digamos un vocabulario tan común verdad no hablamos de esto todo el tiempo no es algo cotidiano tal vez solo cuando estamos comprando ropa pero eso no suele ser todos los días, lastimosamente. Entonces, eh, sí, pero es también interesante conocer nuevo vocabulario. Entonces, nótese que primero se dice en el primer paragraph, look at these jackets, are, uh, I'm sorry, look, these jackets are really nice, esas chaquetas son en verdad buenas, son muy bonitas, son están geniales, ¿ok? Y luego, si sí, se repite jacket, pero es ya casi al final. ¿Por qué se repite chaqueta hasta el final? Porque con todos los demás vinimos haciendo uso del one, ¿verdad? Del comodín que tenemos para reemplazar jacket. Entonces, en, en todos los otros statements, en los otros paragraphs. Cuando tenemos one en este caso, se refiere a jacket y lo está reemplazando para no ser repetitivo. ¿Verdad? Y también se usan eh, los demonstrative pronouns, por ejemplo, this en el primer paragraph quiere decir estas, ¿verdad? ¿Por qué dice estas y no esas? Porque las tienen en las manos. Ahí sí ya no hay como lugar a dudas si está lejos o cerca. Las tienen en las manos y ¡punto! Están cerca. ¿Verdad? It was easy for you to comprehend it. Fue sencillo para ustedes comprender el diálogo. ¿Lo entendieron bien? ¿Todo bien? Ok, excellent. Before the, we finish the class, antes de que terminemos la clase, the assistants, please. Todos coloquemos nuestro nombre completo en el chat, por favor. Okay. Okay. Thank you, thank you very much. Okay, entonces vamos a terminar con el último video que queda en la plataforma. Este ya no nos quedó espacio para para esto, para unas actividades que había preparado, entonces nos va a quedar para la otra semana, este, a debate, un debate y fortunately, unfortunately, entonces son unos dinámicas que había preparado que, bueno, se nos fue el tiempo y nos van a quedar para la otra semana para hacerlo más entretenido, más dinámico, no tan cuadrado, cerrado, ok We are just going to watch this video and then we are going to finish, ok? By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling Cheap, cheaper. Nice, nicer. Pretty, prettier, big, bigger. Okay, me interesaba que lo escucharan con una pronunciación nativa. Ahorita lo comentamos rapidito. Tal vez no vamos a pasar un uno o dos minutos. Voy a hacer todo esto lo más rápido posible porque sé que están cansados, ¿ok? Entonces, eh, hablando de preferencias y utilizando los comparative adjectives, en la primera pregunta dice ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? Okay. I prefer the leather one. Entonces, yo prefiero la de cuero, ¿verdad? O el de cuero. Luego, en la segunda pregunta, notemos que hay dos opciones. Which one do you like better or which one do you like more? Decíamos que more significa más y estamos hablando de comparación. Más que, ¿verdad? Una cosa más que otra cosa. Entonces, lo, lo correcto, lo, no lo correcto, sino lo usual sería utilizar more, porque es la traducción literal de más. Pero también se suele utilizar better, pero en menor medida. Y significa exactamente lo mismo, más. Which one do you like better? ¿Cuál te gusta más? Which one do you, do you prefer better? ¿Cuál prefieres más? Ok. Then cheap turns into cheaper, barato se vuelve más barato, nice, que es como bien, se vuelve como mejor, pero se utiliza otro que vamos a ver, pretty, bonito, prettier, más bonito, big, grande, bigger, más grande, ok, stylish es como estiloso, como, como, como cool, como genial, ok, pero algo que me faltaba. Eh, Okay, vamos a ponerlo aquí. Ya con esto terminamos, ¿ok? A lo mejor sin esto. Okay. Y este lo vamos a poner por. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué son estos? Siempre son. Ay, perdón, disculpen. Estos siempre son comparative adjectives. Los primeros son los normales, los de grado cero. Y los segundos son de grado comparativo. ¿Ok? Entonces, al igual que sucede con los verbos, hay algunos adjetivos que son irregulares. También tenemos regular e irregular. Por suerte, para nosotros, no son un millón infinitos como son en, en el caso de los verbos. De hecho, no recuerdo otros aparte de estos dos. No, creo que sí hay otros, pero cuando piensen en adjetivos irregulares, solo piensen en estos dos, ¿ok? Porque básicamente estos son los únicos que utilizamos. Luego, el resto de adjetivos que se les ocurra, siguen las reglas que habíamos explicado a fondo ayer y que comentábamos un poco más rápido hoy. De las sílabas y todo eso. Solo estos no este eh, esos dos no siguen ninguna regla bueno y malo sino que se transforman en better y worse porque sí básicamente entonces lo bueno es que solo son dos que hay que aprenderse ahorita luego veían que ponía best también ese es el, el superlativo pero no estamos viendo superlativo solo comparativo entonces good para decir más bueno que bueno lo traduje literalmente. Eso hasta en español está mal, ¿verdad? En español no decimos más bueno que, decimos mejor, ¿verdad? Entonces, para decir mejor en inglés, no vamos a decir more good o gooder, vamos a decir better. ¿Verdad? Y obviamente, también esto en español estaría mal, decir más malo. No se dice así, se dice peor. ¿Verdad? Esto es peor que tal cosa. Entonces, para decir peor en inglés, vamos a decir worse. No vamos a decir more bad y no vamos a decir better. Vamos a decir worse para decir peor, worse y para decir mejor better. Okay? Okay, perfect. So this is going to be everything for our today. This is going to be all for today. I hope you the best in your midterm exam. Please. Do it when you have time to think about it, to think in the responses that you are going to place there. Háganlo cuando tengan el tiempo, el espacio para hacerlos tranquilo, con tiempo, ¿verdad? Leyendo lo que decíamos, leamos todo lo que podamos leer antes de empezar a responder, ¿verdad? Y luego, yo sé que ustedes están preparados, así me lo han demostrado, ¿ok? Hey. Ok, perfecto. Again, I hope you the best score. Les deseo la mejor nota, sé que se van a sacar una muy buena. And also have a wonderful large weekend. Tenga un gran fin de semana largo. Okay. Thank you. Okay, perfect. Thank you, Bye bye. We will Thank see you. next Goodbye. week. Goodbye. Thank you. Bye. Bye bye.